buenas noches a todo el pueblo cervecero. Estamos a punto de vivir la fecha número 21 de la Primera Nacional. Quilmes, que va a visitar a Talleres de Remedios de Escalada, buscando repuntar, buscando recuperar todos los puntos que se vienen perdiendo hace ya fechas. Quilmes que no juega bien, Quilmes que tiene que cambiar la cara totalmente. Creo realmente que hay muchas chances de que se vaya Darío Franco si Quilmes no consigue un buen resultado el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Acá estamos, desde el otro lado, siempre en el canal de Tobias Barrau, en todas las canchas en las que Quilmes juegue, mostrando el contenido del hincha cervecero. Acá estamos, en la cancha. Lindo viaje metimos. Ahora, en breve, comienza el partido. Curioso de la cancha son los pozos, miren. Muchos pozos. Vamos a ver si afectan algo en el transcurso del partido. 2.500 del Pati acá, en Remedio de Escalada. Ni llegó al video. Barato. Con bandas verticales en el frente. Enrique, rebotaba en Ramírez, se la lleva Diogo, se viene Guzmán perseguido por Ramírez, línea de fondo, viene el centro de Guzmán, rebote en Lele, la busca Campuzano. Bueno, no la pasa bien Quilmes en este tramo del partido. Enrique, también se metió Palmieri, viene el centro, va pasado, Campuzano que cae, pide falta, dice que no lustó, reclaman en la platea, se ha salvado Quilmes, todos van a pedir penal. ¿No lo toman a Campuzano en el segundo palo? Abre el brazo como diciendo, mirá cómo me quedó la camiseta, vamos a seguir. Cabezazo en el primero. Lo están tomando, un penalazo. Penalazo de acá a Quilmes. El 9. Final de esta primera mitad. Talleres y Quilmes igualan 6 goles aquí en Remedio de Escalada. Bueno, acaba de terminar el primer tiempo. Talleres y Quilmes empatan 0-0. Nada de ambos clubes. Talleres que llegó poco, Quilmes que llegó poco. Y bueno, no hay mucho que comentar. Bastante aburrida la primera parte. No se puede matar prácticamente, salvo de una pena. Me gustó Quilmes un poco más que otras fechas, pero poco y nada de ambos lados. Muy escaso todo. Pero bueno, veremos si mejora el segundo tiempo. Tiene pinta de que va a terminar igual que la primera rueda, que fue 0-0. Pero bueno, veremos qué ocurre. Vamos acá, cercano a finalizar el tiempo. Salieron los equipos al campo de juego. Me gustó, viene el centro de Enrique, va para el vacío. Gol de Talleres. Qué cabezazo metió Malvacio. Pinta para figura de partido. Parecía ser el momento del equipo de Rolón y de cabeza Malvacio. A la salida del tiro libre. Palo y adentro. Talleres, que quiere escapar de la zona. Baja uno. Quilmes cero. ¿Cómo le mintió a Ferreira? ¡Gol! ¡Y una cabeza saltó! ¡Qué gol! ¡Qué frentazo! ¡Dios! ¡Dos mil que
busca el empate, centro de Poncio, segundo palo, buen envío, señoras y señores, Tillo acaba de salvar, creo que González había ganado de cabeza otra vez por el segundo, terminar el partido, parece que no hay más tiempo, si no la meten se termina, señoras y señores, ha ganado Talleres, ha ganado el equipo de Rolón, aquí en Escalada. Partido. Quilmes acaba de perder 1-0 con Talleres de Remedio de Escalada y es una vergüenza. Se vayan todos, así de simple. Asqueroso la actuación de Quilmes. Quilmes viene siendo un asco hace 15 fechas, viene siendo un asco. Me van a matar por lo que voy a decir, pero es una campaña de descenso y lo digo sin miedo a que me digan nada porque soy el primer hincha de Quilmes. Yo no soy ningún anti-Quilmes, pero lo que pasó recién es una vergüenza. Es una vergüenza. Que hace más de 10 fechas el equipo no ponga huevo, es asqueroso, paupérrimo, no me alcanzan las palabras, ya no tengo nada más que decir, estoy amargado, no quiero hablar más. Es una vergüenza realmente, es una vergüenza. Los jugadores no dan para más, no tienen ganas de jugar al fútbol. ¿Y quién me va a seguir jugando así? ¿A quién le va a ir mal el domingo? Ante Estudiantes de Buenos Aires. Es la realidad. Porque Quilmes no da dos pases seguidos y los jugadores no van a aprender a jugar a la pelota de un día para otro. Es realmente un desastre. Me voy así de la cancha. Me voy amargado. Otro fin de semana más que me voy amargado. ¿Por qué? Porque Quilmes no demuestra nada. Quilmes no juega nada. Y así está la cancha. Ya está vacía, se están yendo todos. Pero la realidad es esa. Que Quilmes es un desastre. Es un desastre y no da para más. Que se vaya el técnico. Estaba Pablo Vicó en la platea. Estaba Pablo Vicó. No sé si es porque Vicó va a venir. No sé qué va a ocurrir. Pero Quilmes no da para más. Es una vergüenza para el hincha, para la historia. Estamos pasando el peor momento en mucho tiempo. No creí que esto iba a pasar. Porque yo fui uno. Y doy la cara, ¿eh? Doy el pecho. Fui uno de los que dijo que Quilmes iba a ascender este año. Me equivoqué, ¿eh? Me equivoqué fuerte. Porque este equipo está para pelear el descenso. Estos jugadores no representan, pero para nada, ¿eh? Para nada representan a la camiseta del club, para nada. Y acá se puede apreciar mejor la cancha. Pero lo que acabamos de vivir es pero caímos muy bajo, ¿eh? Hay que caer tan bajo, de perder con el anteúltimo. Quilmes está pasando por un momento, pero malísimo, malísimo. Estamos cayendo cada vez más bajo, nos seguimos hundiendo. Y te da bronca realmente, te da bronca porque porque yo fui uno de los que dijo que Quilmes iba a ascender. Y este equipo no está para nada, no está para nada realmente. Es un equipo de la B Metro, no es serio. No son serios estos jugadores, no me parece serio realmente. Pero una vergüenza. Pero bueno, nos despedimos amargados. Un lunes feo, donde Quilmes pierde. ¿Qué va a ser? Cansado de esta mediocridad. Pero bueno, esperemos que Quilmes levante cabeza, que es lo más importante. Claro, entre paréntesis, acaban de apagar las luces del estadio, seguimos acá, sigue pasando el tiempo. Hasta la info que me cuentan parece ser que se va Darío Franco. Y sí, era lógico. Está habiendo una charla bastante intensa entre los jugadores, los dirigentes y el cuerpo técnico. Pero a mí lo que me dicen es que Darío Franco no sigue. Veremos qué pasará. Le, 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 le.